Y bueno, si alguien tiene alguna pre pregunta, porque esta mañana dijimos para los que quieran preguntar.

Todos nosotros tenemos esta enfermedad de las emociones aflictivas, de los engaños. En cuanto eh, pero ya más específicamente lo que está diciendo que hay médicos que consideran a las personas que pues que se suicidan que es por una enfermedad que tienen. Con respecto a eso dice no no sé, no, no tengo, no te sabría contestar, no tengo ese conocimiento que los médicos como... Lo, como lo ven como una enfermedad o no, eso no te podría decir pero sí ver, que eh. sí que según el punto de vista es nuestra propia mente es decir, el, las personas que se suicidan de lo que estuvo hablando Geshe-la por una parte están todas aquellas que pues tienen una mente muy encerrada agobiada en, en ese problema o en esos problemas y no encuentran pensamientos que le ayuden pues a salir un poco de esos de esos de, ese, de esos problemas y por eso lo único que encuentran como solución es el suicidio en general, porque también si recuerdan nos estuvo hablando que por una parte son las personas que están como muy muy encerradas en ese pensamiento y también nos estuvo hablando de otro tipo de personas que que se suicidan por otras por otras

vale en cuanto a esto de la enfermedad que estabas hablando si hay hay, hay, hay por ejemplo hay personas que dicen no, no tengo ningún problema estoy bien hay otras que dicen es que me duele aquí y acá y acá como que también eh, que si, lo que quiere decir que es la como enfermedad física física únicamente, no lo sé si realmente podría llevarte al suicidio, una enfermedad nada más física. es, um, esto es El suicidio en, en general es más bien por una cuestión a nivel mental, una, una mente que está muy afligida con muchos, lo que nosotros llamamos engaños o también muchas emociones afligidas que pues... Por, por todas esas emociones aflictivas pues te llevan pues a como encerrarte solo en ese problema y enfocarte solo en ese problema ah. y es cuando no encuentras solución y que te llevan al suicidio mm. <laughs> ¿Te lo Y no caso de no Pues para que podamos eh, curarnos de esta enfermedad de los engaños o de emociones aflictivas, hay que meditar. Esa es la medicina, meditar. Bueno, fuera que la medicina fuera nada más tomada, hay que realmente meditar y así ya te curas de ellos. Ya, ¿Alguna otra pregunta? Tal vez no me llega de mando ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a seguir con el texto. Ah, no te caje, no me lo sé, tú es. No te sabes, yo no me lo más sabes tú, pero que te ha mal hecho, mal lo que es. No me lo Bueno, Géxelá también no solo nos está dando el comentario del texto, también está dando la transmisión oral. A lo mejor no nos, no nos estamos dando cuenta, pero cada vez que Géxelá lo está leyendo en voz alta, y eso es la transmisión oral. Así que, para que lo sepáis, estáis recibiendo la transmisión oral junto con el comentario. Mm.

준데데 준조스마치 라브도 음 망보 라발 메지도 준데데 준조스마치 지금 라브도 송시 라브도 또 마찬가지나 어 산쟈지 쇼 탐제 라디드 치발라속 쇼지드 칸시나 디다디 인디션 되죠 bueno continuando con el texto dice Por lo tanto, como la compasión es la única raíz de la omnisciencia, te debes familiarizar con esta práctica desde el principio. Y en un texto que es un sutra, un sutra llamado el compendio del Dharma perfecto, el Buda dice, Buda. Un bodhisattva no debería adiestrarse en muchas prácticas. Si un bodhisattva mantiene adecuadamente un dharma y lo aprende perfectamente, tiene todas las cualidades de los budas en la palma de la mano. Y si preguntas cuál es ese dharma, es la gran compasión. Uh -huh. Uh -huh. Aquí estamos hablando o se está hablando de la gran compasión y entonces hay que conocer qué es esta gran compasión. <coughs>

Vale, en cuanto a la compasión, yo creo que no existe ningún solo ser, y estamos hablando animales, personas, no, es, no creo que exista un ser que no tenga nada, nada, nada de compasión. Algo deben de tener, algo. O también cuando estamos hablando de amor, dudo mucho que exista algún ser y eso también pensando en, en, no solo en los humanos, en animales, etcétera que no tenga un poquito de tanto de amor como de compasión. Mm. Y la mayoría de las religiones en general están hablando de la compasión. Es mm. un tema también compartido con otras tradiciones religiosas. Mm. Y, no da, kunjo uh -huh. <gülüyor> 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 y cuando uno se pregunta qué es la gran qué, perdón qué es la compasión en algunas religiones cuando tú preguntas qué es la compasión te van a decir dios sabe lo que es la gran compasión dios sabrá o alguien sabrá algunos te dicen ponte a estudiarlo y lo sabrás <gülüyor> <gülüyor> Y, y lo dice que se la por propia experiencia porque en la india él tuvo la oportunidad de ir a una convención una reunión que que hubo en donde se estaban comentando estos temas donde se estaban dando también como un poco de respuesta a ciertos temas Uh -huh. Y era una convención donde se esta estaban reunidos diferentes representantes de diferentes religiones, donde en todas estas tradiciones religiosas se estaba hablando de temas que también hablan de temas como el amor, como la compasión, la paciencia, etc. Uh -huh. Y había un, una, una sección de pregunta-respuesta. Uh -huh. uh -huh. Lo dice Gachela porque él en esta convención tuvo la oportunidad de asistir. Y de participar también en las preguntas que se estaban haciendo. Entonces él preguntó: eh, se Lansan hizo este comentario. Vosotros estáis hablando de la compasión, es decir, es algo que también estás promoviendo como, como religión. Pero para vosotros, ¿qué es la compasión? ¿Dónde, ¿Cuál es esa esencia de la compasión? ¿A qué están ya, llamando compasión? Y la respuesta que le dieron es, pues Dios sabe lo que es la compasión. Eso se lo dejamos a Dios. Porque cuando, por ejemplo, estamos hablando de la compasión ahora, a veces es verdad eh, no es que no es que lo veas físicamente que es esa compasión pero a veces eh, con una analogía que te den te ayuda a entender porque en cierta manera todos llevamos esa compasión Entonces para poderla todavía cultivar más desarrollar más pues tenemos que tener por lo menos una idea de ¿Qué es esa compasión? Y, y si cuesta trabajo explicarlo a través de, de palabras, podemos utilizar analogías que sirvan como ejemplo, que podemos ver qué es esa compasión. Porque estamos hablando de un tipo de experiencia que únicamente a través de ejemplos o de analogías podemos...

와다 드르 츠즘치 어 마직 베 부직 벌 이네 츠 츠즘 소다 노 드르지기다 심제 유드죠 들미미 동행이 난게 심제 유드죠 들미미 또 드르지기 츠 하트나 다 닝심 츠즘 버스 심심 탐제 다 르르니르라다 텐다지 온스그르 와스 온치다 심지 담제 미니 오다 텐르기 세자미 고요레스 Ejemplo, va a venir en el texto, creo que viene en este texto más adelante, para entender a qué se refiere, qué es esa, esa sensación de la compasión. Y entonces ponen el siguiente ejemplo: es como si una madre tuviera solo un hijo, un hijo que para ella es muy querido, es sagrado, es lo más importante. Y eh, imagínense que esta madre con este único hijo. Y que esta madre pues puede ver, pero no puede moverse. Está imposibilitada de las piernas y de, la, y de los brazos. Y entonces ve cómo su hijo tan querido lo arrastra la corriente, cae al agua y lo está arrastrando la corriente. Entonces esa madre empezaría a estar desesperada, ansiosa por querer hacer algo por ese hijo, por, que, por, por quererlo rescatar. Pues es esa mente, esa, esa necesidad de hacer algo por esa desesperación, por hacer algo por rescatar a, a ese hijo que, que está experimentando dificultades. Esa es la compasión, esa, esa mente, esa necesidad de hacer algo. Y yo creo que de alguna manera, todos, todos nosotros, de alguna manera u otra, lo hemos experimentado con determinados tipos de personas, con determinados tipos de seres ahora es cuando hablamos de la gran compasión, es que no se quede solo en algunos seres, sino que esa misma necesidad por hacer algo, esa misma desesperación por hacer algo por el otro, sea hacia todos los seres sin excepción. Uh -huh y entonces, cuando nosotros esa sensación que hemos explicado, que vemos que cualquier ser, cualquier ser que está pasando por una dificultad, que está experimentando sufrimiento, nosotros generamos este tipo de mente. entonces, por un lado, eso es compasión. Esa es la compasión de la cual estamos hablando. Mm -hmm. Uh -huh. Pero para que esa compasión en la cual estamos genera generando hacia todos los seres, sin excepción, se genere para que se produzca en nuestra mente, pues es porque se ha generado anteriormente el deseo por devolver la bondad de los madres. Porque anteriormente de eso se ha generado el recordar la bondad de la madre. Y anteriormente eso porque se ha...

Uh -huh. Y bueno, pues yo sé que esto a lo mejor ya lo habéis escuchado en muchas, muchas ocasiones. Cuando se habla de... Lo primero que es reconocer que todos los seres han sido nuestras madres. El que realmente se genere en nuestro continuo mental esa convicción es de lo más, más difícil que hay. Es muy difícil generar esa convicción de manera auténtica en nuestra mente. Um, por eso eh, estamos... Para ello, pues, uno tiene que, que tener cierta certeza y, y seguridad en lo que son las vidas pasadas, las vidas futuras, y eso va a ayudar a reforzar esa idea de que todos los seres han sido nuestros madres, también porque también cuando estamos convencidos de que hemos tomado tantas vidas y que estas vidas que vamos atrás son sin principio, por lo tanto la la cantidad de vidas que hemos tomado son incontables y el número de seres que han sido nuestras madres también son incontables por lo tanto todos los seres han sido nuestras madres incontable algún incontable número de veces hemos nacido incontable número de madres hemos tenido así que hemos nacido de todos los seres y eso es lo más difícil de poder generar esa convicción en nuestra mente pero en el momento en que esta convicción se genera en el momento en que el, Realmente no hay duda de que todos los seres han sido mis madres. Entonces ya está dando ese primer paso para generar ese, esas, esas cualidades que estamos tratando de generar, de ese amor y esa compasión. Porque si no partimos de esto, si no estamos convencidos de esto, entonces generar ese amor y esa compasión hacia todos los seres no tiene esa base sólida y nada más se vuelven simples palabras. Una vez que ya tenemos esa fuerte convicción que se ha generado en nuestra mente, entonces pues recordamos su bondad. Y normal, cuando tú estás pensando en alguien que ha hecho tanto por ti, que te ha ayudado, que te ha beneficiado mucho, de alguna manera pues te sientes con la necesidad de darle las gracias y hacer algo a cambio, dar algo a cambio a esa persona que ha hecho tanto por ti, que ha dado tanto por ti. Igual, si tú estás pensando que todos los seres han sido tus madres, que cuando fueron tus madres, dieron tanto por ti, fueron tan bondadosos, Tú buscas devolver algo, tú, tú buscas devolver su bondad, hacer ahora tú hacer algo por ellos. Pero también te pones a pensar: bueno, pues no, no, no hay dinero suficiente para darle a todos los seres. No, no es posible que yo esté al servicio de todos los seres, que sea esclavo de todos los seres. Es, es imposible. Pero sí ves que los seres están sufriendo. Y entonces dices, pues ojalá puedan. Liber... Lo mejor para ellos es que ojalá puedan liberarse del sufrimiento. Cuando nosotros estamos pensando en todos los seres, sin excepción, y deseamos que todos estos seres se liberen del sufrimiento, es lo que llamamos la gran compasión. Uh -huh. Y cuando estamos deseando que ojalá todos estos seres que han sido tan bondadosos conmigo, ojalá puedan encontrarse con la felicidad que tanto desean, a eso le llamamos amor. La gran compasión y el amor no es que tengan un orden predeterminado, a veces se da uno y después se da el otro, pero es a partir de estos puntos como se van generando la gran compasión y el amor. Y Geshe-la también decía, mm, mm, ah, por eso aquí en el texto dice... Eh, que están todas estas cualidades es decir el convertirse en un buda está en la palma de nuestras manos es decir está en nuestras manos si generamos esa esa raíz que es la gran compasión la gran compasión está en nuestras manos generarla mm -hmm. así que ahora estamos hablando de esa gran compasión también que la nos ha explicado de manera general cuál es ese proceso para generar esa gran compasión pero aún así en este propio texto nos van a ir desarrollando cómo generar esa gran compasión mm. This, huh? Aunque nosotros todavía no tengamos esa gran compasión, no significa que no podemos hacer nada al respecto. Podemos ser personas buenas, personas bondadosas. Y aunque nada más podamos con uno, pues con esa una, dos, poquitas personas que podamos, tratar de generar un auténtico amor. ¿Hm? Porque incluso simplemente por tratar de generar un buen corazón, por ser personas bondadosas, por estar al pendiente de los demás, uno se está beneficiando muchísimo. Y hay muchas historias que lo reflejan.

amor hacia los amigos etcétera y diferentes tipos de amor pero incluso aunque sea el amor hacia uno pero un amor libre de apego eso ya es un adiestramiento dirigido al mahayana ya es, estamos se vuelve un adiestramiento dentro de ese contexto mahayana

Por eso simplemente Con el tratar de ser Buenas personas Generar ese buen corazón Ya se obtiene Incalculables beneficios Es La mejor ayuda que tenemos Y por eso Su santidad de Dalai Lama Cada vez que puede En todo momento siempre nos está recordando Y enfatizando la necesidad de ser buenas personas. Uh -huh. Ahora, ¿cómo podemos ser capaces de distinguir entre un amor libre de apego y un amor mezclado con apego? Uh -huh. Y para eso que se la tiene un, un ejemplo, para que podamos ver la diferencia. Ah, ya está. las... <laughs>

A su hijo. Eh, estamos hablando de un hijo que es estupendo, un hijo que escucha escucha sus consejos, que estudia, que hace lo que le dice, que tiene muy buen comportamiento, que es muy respetuoso. Pues ya sea ese padre o esa madre, tiene un amor muy 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 grande, muy especial hacia su hijo. Se siente muy contenta con su hijo porque es un hijo estupendo. Y generan un amor muy especial hacia él. Pero si este hijo. Luego, pues resulta que no, no presta atención a sus padres, no los respeta, no los escucha, no sigue sus consejos, no, no estudia, se droga, bebe, su comportamiento es totalmente eh, irrespetuoso, etc. Pues a veces ese amor que teníamos, ese amor que se tenía antes cuando ese hijo era perfecto era muy especial, muy grande. Cuando, en el momento en que, no quiere decir que lo dejes de querer, pero ya como que ya no es tan fuerte ese amor, o por lo menos ya ha perdido eso algo de especial ese amor, entonces es un signo de que ese amor estaba mezclado con apego. Pero si el hijo, por más mal que se comporte, por más irrespetuoso que sea, por muy todo lo que haga, ese amor que teníamos cuando era perfecto y ahora que es Completamente los puestos se queda exactamente igual, sigue siendo un amor igualito que cuando era un, el niño perfecto. Entonces es porque ese amor no estuvo mezclado con apego, no está mezclado con apego. Entonces es ese amor que no importa qué está haciendo esa persona, cómo haya cambiado, si se queda igual, ese amor que no está mezclado con apego es el que cumple las características de lo que ahora estamos llamando amor. Sí. Y esto pues pensando en un solo ser, pero si esto lo podemos generar, este amor del cual estamos hablando, lo podemos generar hacia todos los seres, pues es algo increíble. Uh -huh. También está esta historia en la cual una madre... y y su hija cae en el agua. Ya chu que no do como de pe sing de na nga de sina si ama de mashi ro che na sam sing de na cha ki ama ga da na sing nga sina si pom mashi ro che na sam ne o sam de nga ne ni ga do chu ki ni si bu res ni na cha shu chu bu Estos dos, esta, la madre y la hija caen al agua, las está arrastrando la corriente, se van a ahogar las dos, pero la hija que está ahí también metida en, en el agua se está ahogando, pero desde lo más profundo de su corazón... Está pidiendo que ojalá se salve a su madre. Si alguien se tiene que morir, que sea ella. Que no le importa morirse a ella, pero ojalá la que se salve sea su madre. Y la madre, por su lado, igual. Está deseando pues, que se salve mi hija. No me importa que, que me muera. Si alguien se tiene que morir, que me muera yo. Pero que mi hija salga de, de esto. Al final las dos mueren. Pero por haber generado ese gran amor. La madre hacia, hacia su hija y la hija hacia la madre. Las dos crean la condición necesaria para renacer en la tierra de las 33 deidades. Renacieron como una deidad en esta tierra de las 33 deidades. Pero aquí hay algo que hay que tener muy claro. Para renacer en esta tierra de las 33 deidades no es nada fácil y tampoco basta solo con generar el amor. Hay muchas causas, mucho en lo cual uno tiene que trabajar de manera intensa para poder crear las causas necesarias que te lleven a renacer en esta tierra. Pero ellas ya las tenían y al momento de generar ese gran amor, pues

Así que tanto hombres como mujeres si generan este uh, este amor como lo estamos aquí est estas estas cualidades como las que hemos estado mencionando si las estamos generando incluso con nuestros padres con nuestra pareja, eh, con las personas con las cuales nos desenvolvemos en la sociedad. Si generamos este amor y lo hacemos desde, de manera honesta, desde lo más profundo de nuestro corazón, eso ya es una práctica mahayana. Eso ya es estar poniendo en práctica las enseñanzas mahayanas. No, no solamente se vuelven palabras, ya es una práctica mahayana. Y para llevar a cabo esta práctica mahayana, ni siquiera uno tiene que ser creyente, puede ser no creyente, y también está llevando a cabo estas prácticas mahayanas. Y algunos se van a preguntar cómo una persona no creyente puede llevar a cabo Acciones del, del contexto mahayana, prácticas mahayanas, ¿cómo pueden hacerlo? Y dice que si la, hay muy buenos ejemplos de ello que nosotros que están a, a la vista. Mm. Sāmbā thāwa kōrāne tēlo rōba xēne, chīg mēngānti ya rē, ḵō, thāga nā shī sāyātī ngāi ta ya rē, ḵō, tī shēsō na ngā, chē, kō kāne ngā chē mēs kī ya rēs, Sīngi dīne rido mē wāla kōla nyingi kōrāng xēne, Kōla rōba xē ya rē, tī wāshī mō chōgī nyamlēngi ya kishō Hay personas que, que, que lo vemos, personas que incluso dicen, y hay casos de una persona que dice es que yo no sé nada de religión, no soy creyente de nada, pero... Ayuda mucho a las personas que están pasando por situaciones difíciles. Que, mmm, cuando ve que en un país hay hambruna, hay mucha po pobreza, pues está ahí colaborando, ayudando. Que a veces pues, anda por la calle y ve a uno que está muy, muy mal, es capaz de cogerlo y llevarlo a un hospital. O cuando ve que, que no tiene comida, pues le, le das de comer, que tiene sed, le das de beber. Y no es creyente en nada. Sin embargo, lo que está haciendo lo está haciendo de corazón, sin esperar algo a cambio. Realmente con el deseo de ayudar, de beneficiar. Y eso es una práctica mahayana. Así que no, uno no tiene que ser creyente para poder llevar a cabo una práctica de este nivel. Muchas veces nosotros, que estamos estudiando todo esto, en el fondo, cuando hacemos algo, en el fondo hay una pequeña esperanza: ah, para que pueda conseguir esto, para que pueda esto. Pero hay casos de personas que dicen: Yo de, de, de religión no tengo mucha idea, no sé nada. Pero en el momento que ve que una persona está en problemas, está dispuesta inmediatamente a ayudarla, sin esperar nada a cambio, esa es la mejor de las prácticas mahayanas. Pero claro, pero si lo está haciendo, si en algún momento se hace, por ejemplo, se da dinero a un, a una, a un país pobre a, con el, con la intención de que, pues para que vean qué bueno soy, para que vean que, que tengo un buen corazón, etcétera, para que, hable, para que hablen bien de mí, pues claro, ahí ya está esperando una recompensa personal y eso ya no se convierte en una práctica mahayana. Mm -hmm. Entonces yo creo que es así. Okay. De hecho hay una historia Que probablemente José se acuerda Sobre esto ah, okay. uh -huh. Una historia que nos está, uh -huh. Una historia que nos refleja Precisamente esto Que Geshe la está explicando te, te va a dar una pista Hay ocho personas involucradas en un barquito de cuero. <laughs> ya te la sabes, ¿no? Mira, así nos ahorramos tiempo. No necesita que ella lo diga, luego que yo lo traduzca. Así ya tú no los cuentas y mira lo que ahorramos. Pero, ¿Qué, qué, ¿Qué sentimos? Que me gustaría, pero que no me acuerdo. El barco seguro que iba por el agua. Una, 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 bar, una barca, una barca pequeñita. ...a todos los otros que entregó su vida. ¿No es eso? Esto Lo que no me acuerdo es explicarla bien. Que nadie sabía nadar y se tiró el que otro... Sí, pero quiere ser la que le explique. ...que <laughs> le No sé si se refiere a esa historia de que iban varios en un barco... Nadie ocho, ocho, nada de varios, ocho. ...en un barco, en un barco, en un barco ninguno sabía nadar. Pero creo que el barquero, que tampoco sabía nadar, como no tenía suficiente, era demasiado peso para la barca, pensó: Pues me tiro yo al agua y así el resto se salva. eso supongo yo. Pues no. muchas alas Todas las un poquito Hay un pequeño errorcito en esa historia. Roba, cuando me un de Yīnā mī lōbdāngā kōmbayā āngatirā chōngurīs. Yīnā tā tīmru gu yā rīs, tīmru dā chīgā pabrā chīgā kēyā shīngā, yīnā kēyā chāngurā mī shō, mānsā shīsā rīs tā rīs, yīnā kēyā jā shīngā yā mā rīs. Yīnā tā yīnā chīrā nā 되게 kēyā jā shūs, yīnā nā kēyā jā shūdā, kēyā jā

hay un cartero que no sé, no sabe nada acerca de religión ni de nada. Pero claro, él eh, probablemente en su mente pues ha, se ha familiarizado mucho con estas emociones virtuosas. Es, y por eso le, le salió así. Entonces, eh, ocho personas, seis monjes, el cartero y el, el que remaba. Entonces se van, se suben a, al... A la, al barquito o a la lancha, no sé, una de, de cuero, y a la mitad de, estaban cruzando un río, a la mitad pues el peso eran tantos, eran tantos para esa barca que pues claro, ya se estaba hundiendo. Entonces el que remaba les dijo, los que sepan nadar, mejor que se tiren al agua porque nos estamos hundiendo. Pero ¿qué pasó? Nadie sabía nadar. Entonces, el que remaba dice, bueno, bueno, yo sí sé nadar. El que sepa remar, pues que se encargue de los remos y yo me tiro al agua. Pero tampoco nadie sabía utilizar los remos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues estaban ahí los ocho en la, en la barca hundiéndose y el cartero fue el único que pensó, mm, de que se muera uno a que se mueran ocho, hay una gran diferencia. Pues bueno, mejor que sea uno y no ocho. Y en ese momento, generando ese amor de que prefiere que los demás vivan a él, pues se tiró al agua. Su acto fue movido por un auténtico deseo de, de amor hacia los seres, bueno, a los que estaba perdón, a los que estaban en esa, en esa barca, que por eso, al momento de tirarse al agua, del cielo aparecieron unas diosas que. Descendieron y empezaron a, a. empezó a caer una lluvia de pétalos de flores. Y entonces cogieron al, al cartero y se lo llevaron a, a una tierra de dioses. Claro, esa es la historia. Es como cuando, ¿qué quiere decir? cuando uno genera ese buen corazón. A veces no tienes que saber nada, pero si se genera ese buen corazón, pueden pasar cosas así

pāi māsi wā yāwū sābā rēs wā dhī tāng, lēkā chidhāng shēng gu rēs wā, tā chidhāng chimbuk-shimbuk mā shēng nā khāng thubdhū gī, sūs wā tāndrā yunggī tī wā lā sānggū dhī, chāng shēng dā māndrā wā kū na sānggū chīdhū nā, Esta, esta historia que nos ha contado es con la única finalidad de que generemos un buen corazón, que nos animemos a ser buenas personas, personas bondadosas, de que nos demos cuenta que cuando generamos esa bondad en nosotros, uno mismo va a estar bien y también está, uno, se hace, uno, uno es feliz y también hace felices a los demás. Y con ese buen corazón todos están beneficiando con ese buen corazón estás protegiendo a los demás con ese buen corazón estás realmente creando acumulando las causas que te llevarán a un estado de buda entonces hay que saber hay que saber de todos modos actuamos hay que saber la manera correcta de actuar la manera correcta de comportarnos la importancia de generar ese buen corazón y a veces pues no vamos a pensar en todos los seres así en grande también podemos pensar en por lo menos empezar con pequeñito y tampoco estamos pensando en acciones de estas grandes, increíbles, sino a veces acciones pequeñitas, ayudas pequeñitas que podemos ir haciendo, que pueden que pueden que podemos ya estar aplicando en el día a día y también con los que estamos con los que están más cercanos a nosotros, es decir, con los que convivimos, con los que los que están a nuestro alrededor, con los que los que ahora mismo están a nuestro alrededor, ayudarles, servirles, ver qué podemos hacer. Porque si no estamos empezando ni de por acciones sencillas y tampoco está, y si no empe empezamos por acciones sencillas por pues las grandes imposible. Y si no estamos empezando tampoco con aquellas personas con las que convivimos en el día a día, con aquellas personas que ya están enfrente de nosotros, pues pensar que vamos a beneficiar

Y hablando de esa gran compasión, también lo que nos dice es, mmm, los budas ya han logrado sus propios objetivos, han conseguido sus metas pero permanecen en el ciclo de la existencia mientras haya seres, porque poseen la gran compasión. Tampoco entran como los oyentes en la morada inmensamente gozosa del nirvana. Considerando primero los intereses de los seres, abandonan la pacífica morada del nirvana como si fuera una casa de hierro candente. Por lo tanto, solo la gran compasión es la causa inevitable del nirvana que no mora del Buda. Es decir, que el hecho de que los Budas puedan, puedan permanecer, eh, es decir, el hecho de que los Budas no se queden ese, en ese estado de, de nirvana, sino que están actuando para el beneficio de los seres, es gracias a esa gran compasión que poseen. 안내만 ee māntos lo xirān lo sās̍aṋaṋa néti lo yōg. ān ee bē, uu kōnta kēn dīla tē kāyā mī du rwa. ān ee bē, tā kā tsī nī dē tōntā dē, tā kā tsī nī dē tōntā dē tē yōg rī, rāndō pīw sūṋaṋaṋa sāñjē kī rwa. ān ee simchīngi tōhā nā, simchīngi tamchē mīnei

es la que te lleva a convertirte en ese Buda. Entonces, por eso dice, el que los Budas hayan logrado su propio objetivo, el que hayan conseguido la Budidad es gracias a esta gran compasión. Y, y van a, gracias también a esa gran compasión, tienen esa fuerza, esa energía de permanecer y no irse más, y no irse lo que se llama el nirvana, la, la morada inmensamente gozosa del nirvana. ¿Por qué? el hecho de no quedarse ahí es porque por esa gran compasión que están pensando en los seres, están para ellos primero está la la necesidad de poder beneficiar a los seres. Y precisamente por esa necesidad que tienen, por ese deseo que tienen ese estado de nirvana lo ven como si fuera una casa de hierro ardiente, candente, que es algo indeseable, porque ellos lo que

irse a ese estado de paz absoluta, de gozo absoluto, que es el nirvana. Uh -huh. Y entonces, precisamente como estamos hablando de la importancia de esa gran compasión, eh, por eso dice Kamala Shila, voy a explicar cómo cultivar esa compasión. Porque en estas estrofas está enfatizando la importancia que tiene esa gran compasión. Entonces es tan importante que ahora toca saber cómo se logra esa gran compasión. ¿Mm? Por eso dice Kamala Shira, lo primero es explicar cómo se consigue esa gran compasión, ¿no? cómo se cultiva. Uh -huh. Entonces dice, desde el principio se explicará el modo de meditar en la compasión.

Sí, entonces... entonces dice, hablando de la ecuanimidad, eh, intenta lograr la imparcialidad hacia todos los seres. Eliminando el apego y el odio. Es decir, se siente cierto apego hacia unos y rechazo u odio hacia otros. Entonces, es romper con ese apego y ese odio. Todos, y cómo, ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo desarrollamos esa ecuanimidad? Y Kamalashila dice: Todos los seres desean ser felices. Todos los seres no desean el sufrimiento. Piensa profundamente en esto, en el ciclo de existencia sin principio. Es decir, nosotros hemos nacido y renacido tantas veces desde ah. tiempo sin principio. Quiere decir que hemos estado dando vueltas dentro del samsara desde tiempo sin principio. Y no hay un solo ser que no haya sido mi amigo y pariente cientos de veces han sido nuestros amigos familiares muchísimas veces pero por lo tanto no hay ninguna base para estar apegados a unos y odiar a otros desarrollaré una mente de ecuanimidad hacia los seres mm -hmm. Simki gyuyun lindin siriyubi sashi shinti ta salaya chudana indi kanda dhubu tamni gigirwa Wa tena kaza lindin siriyubi sashi shinti chayla nyingzi sabun tamni talaadu yungzi gyubi Sa tena simki gyuyun chambag gumbi nyingzi gomba chawo

Así que comienza la meditación en la ecuanimidad pensando en una persona neutral. Y después considera a personas que sean amigos y después de esto a los enemigos. Cuando la mente haya desarrollado ecuanimidad hacia todos los seres, medita en el amor. Humedece tu continuo mental con el agua del amor y prepáralo como harías una tierra fértil. Cuando la semilla de la compasión se implante en esa mente, la germinación será rápida, correcta y completa. Una vez que hayas regado tu corriente mental con el amor, medita en la compasión. Quiere decir que necesitamos que nuestra mente también esté impregnada del amor y habla de humedecer, que es como cuando tú tienes una tierra fértil y si tú la, le pones agua, entonces sabes que van a hacer algo de ahí. Y si tú ya estás plantando la semillita de la compasión, pues con esa agüita de esa agua de la del amor, entonces seguro que de ahí va va a salir el frote, va a ir creciendo de, de manera rápida, correcta y completa esa compasión. Entonces, Necesitamos ir también alimentando nuestra mente con el amor y la compasión. ¿Mm? Ah, porque también decía Ángel al final, porque al fin de cuentas, no es que existe un orden determinado de que primero el amor y después la compasión. También puede ser primero la compasión y después el amor. ¿Mm? Aquí en el texto, pues nos están hablando de humedecer tu mente con el agua del amor y, y después plantas la semilla de la compasión pero aunque aquí no están hablando de primero el amor y después la compasión no hay un orden determinado de estas dos <laughs> Uh -huh. Para que esta ecuanimidad de la que estamos hablando pueda, pueda llegar a nosotros, la podamos generar, también es importante contemplar los seis sufrimientos del samsara. Y ahí vamos a entrar en un tema que yo sé que a, a ustedes no les gusta. Hablar del sufrimiento no es algo muy apetecible. Pero ¿cómo pretendemos generar compasión si no se contempla el sufrimiento? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero principalmente, ahora que estamos en el contexto de la ecuanimidad, el primero de estos uh, sufrimientos de la existencia cíclica se le llama el de, el de la incertidumbre, que quiere decir que no hay certeza en que este siempre ha sido mi amigo y este siempre ha sido mi enemigo. Precisamente una de las características del, de la existencia cíclica del samsara es la incertidumbre, porque hemos dado tantas vueltas que a veces están como nuestros amigos, a veces como enemigos, y otra vez como amigo o enemigo. Entonces, por lo tanto, amigo o enemigo definitivo no existe. Y eso es lo que nos está ayudando a ir cultivando la ecuanimidad. ¿Eh? ¿Sentí la ne porque incluso en esta misma vida no hay certeza en el que en mi amigo siempre va a ser mi amigo enemigo, siempre va a ser mi enemigo, porque lo vemos que también va cambiándose de papeles. Y si no hay certeza en esta vida, pues también si pensamos vidas anteriores que también van cambiando esa posición de amigo enemigo, ayuda a generar esta economía. <coughs> Porque lo podemos ver como en un día, por la mañana, somos los más amigos que amigos. Ya por la noche somos los peores enemigos que no podemos ni vernos a la cara. En un solo día. Ahora, y... Eso lo sabemos, al igual que en una vida, en esta misma vida, hay algunos que han pasado de amigos a enemigos o de enemigos a amigos. Y si eso lo estamos viendo en esta vida en un solo día, pues por supuesto lo podemos entender como si hemos tomado tantas vidas, si hemos renacido en tantas circunstancias, todos en alguna vez han sido amigos, todos en alguna vez han, han sido nuestros enemigos. ¿Sí? ¿Sí?

que reflejan cómo esa, ese, ese papel de amigo enemigo está en constante cambio pero si nos si nos las empieza a contar todas estas historias nos vamos a tardar más así que de todos modos dice que la de todos modos yo creo que lo pueden comprender en el que ahora aquella persona en la cual estamos poniendo todo nuestro amor que nos cae muy bien piensa que esa persona Incontables números de vidas ha sido tu peor, peor enemigo. Ahora lo quieres muchísimo, pero en vidas pasadas ha sido tu peor enemigo. Al igual que aquella persona a la que ahora tú cuando ves ya te empieza a poner cara de ser, ya te molesta, pones cara de serio, seria, piensa que esa persona que ahora con solo verla ya te está alterando, esa persona en

Y um, en el texto del Bodhisattva Charyavatara ahí hay una estrofa en la cual nos dice Shantideva: una persona que con solo escuchar el nombre de otra persona le causa tanta repulsión que con solo escuchar su nombre ya le está provocando miedo, pero luego pasa el tiempo y resulta que si esa persona por la mañana no está ahí para desayunar juntos, siente que le falta algo. Entonces, por, al principio no podía ni escuchar su nombre. Después no puede estar sin esa persona. Eso es para darnos cuenta de la incertidumbre que hay de cómo están cambiando esos papeles de amigo, enemigos. <laughs> Así que si nosotros empezamos a estable, eh, si empezamos a meditar en ello, a contemplarlo, con esta estructura de la cual se está hablando, si empezamos a utilizar la meditación para ir reflexionando en ello, pensándolo cada uno de nosotros y lo pensando y y lo analizando entonces, se va a ir produciendo en nuestra mente un cambio de actitud, un cambio en la manera de percibir a los demás. Mm. Pero si nosotros no estamos trabajando en ello, no lo estamos reflexionando, pues entonces vamos a estar igual. Mm -hmm, mm -hmm. Por mm. ejemplo, una persona que a lo mejor te ha hecho mucho daño o ha hecho mucho daño a un ser querido tuyo, a lo mejor cuando lo ves o cuando o simplemente escuchas su nombre te pone mal, te, te sientes infeliz. Mm. Uh -huh. Uh -huh. 다들 계셔야 된다 인선도 지금 못 접을 수는 어? 이제 벌어들라도 되는사 alguien que es tu tu amigo de, de tu mejor amigo y que tú confías totalmente en él y que todo lo que diga tu amigo es tú confías en ello, es verdad? 근데 그 밑에 담보 밑에 민 구두는 거 뭐지요? 대시라 두자 지기면 누가 야부 야부 쓰기도 지금 대치란까지 야부 쓰기도 써서는 람사 Y si a este amigo en el cual confiamos totalmente, que sabemos que siempre nos dice la verdad y es una persona muy honesta, etc. Y por otro lado tenemos a la otra persona que solo escuchar su nombre ya nos pone mal. Si resulta que nuestro amigo nos dice, pero si fulanito siempre está hablando bien de ti, si fulanito te admira mucho, si fulanito solo dice y cuenta maravillas de ti, te tiene un pedestal, en ese momento ya nuestra actitud, nuestra mente empieza a cambiar. Ya no lo ves tan malo, tan malo, ya como que algo ya no estaba como al principio. Algo empieza a cambiarse. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer esa, ese cambio. ¿Tambu, tambu, juzi, ahora, si al principio tenías una sensación muy de desagrado y luego cuando ya te están contando todo lo bueno que está diciendo esa persona de ti, ya como que ya no es tan fuerte ese desagrado, ya no te mm. desagrada tanto. Mm.

distinguir entre amigo enemigo porque no es tan sólido ese, esos roles que están jugando va a veces son amigos a veces son enemigos y si y si tú a alguien lo tienes clasificado como enemigo pues porque te hizo daño si tú estás pensando todo es que me hizo esto hizo esto y volvió a hacer esto y está haciendo esto 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 y todo eso lo estás volviendo a revivir, lo estás volviendo a pensar y lo estás guardando en tu mente, estás cometiendo una negatividad, estás creando acción negativa. Y esa acción negativa es la que te va a traer como consecuencia daño, sufrimiento. Y entonces es cuando realmente el enemigo te está haciendo daño, cuando tú permites que se creen acciones negativas, porque esas acciones negativas te van a traer sufrimiento en el futuro. Pero si por ejemplo esa persona te, te grita se enfada contigo pero tú pasas de, pasas de eso no le prestas atención no, no lo guardas en tu mente te olvidas de ello pues no importa cuánto haga a ti daño no te puede hacer. ¿Sí? 잘아주고 어 자세시라 당한시야 뭐 자데 녀는 주고 다 파마가게 먼저 단지 맹게 심지지를 먼저 넣을 때 없는 시지 어쨌든 다고요. 그래서 다 되네. 다 지금 삼로 먹고 다니는 대체는 주고 생일 내가 하고 그래서 어쨌든 신. 어? Por eso se dice no hay que estar clasificar Eso de amigo, enemigo, porque entonces generamos ese apego a unos y ese rechazo y odio hacia otros. Y es que ese apego y ese odio es lo que nos está haciendo daño. Te apegas a unos a que llamas amigos, pero luego se convierten en enemigos. Y aquellos que ahora ves como enemigos, luego se convierten en amigos. Entonces no hay realmente amigos o enemigos como tales. Sin embargo, el apegarnos fuertemente a unos, el odiar a otros, pues es lo que en realidad nos está llevando a hacernos daño, a, crear, a, a hacernos a nosotros mismos, crearnos sufrimiento. Por lo tanto, debemos de tratar de eh, romper con esa separación de distinguir unos y a otros. Y tratarlos de ver como si fueran personas un poco como neutras, pensar en ellos como neutros. Y la verdad que si empezamos a ser... Eh, a trabajar con ello la transformación que vamos a ver en nuestra mente eh, va a ser fácil poder transformar nuestra mente en esa dirección lo podremos ver mm -hmm. uh -huh es como lo que dice también Nagarjuna en carta de un amigo. Él pone este, esta analogía. Los pensamientos negativos hay que guardarlos en nuestra mente como si escribiéramos encima del agua, porque en el momento que escribimos algo en el agua, en ese momento se desaparece. Pues así tendríamos que guardar los pensamientos negativos. Y los pensamientos virtuosos, es como si los grabáramos en piedra, mantenerlos en nuestra mente como si estuviéramos grabando en piedra, o por lo menos como si estuviéramos escribiendo en la arena. Eso es lo que nos está diciendo una gallina, para que nos demos una idea de qué pensamientos son los que debemos de mantener y qué pensamientos tenemos que ir dejando a un lado. Porque si nosotros esos pensamientos negativos los estamos guardando, guardando y los mantenemos ahí tiempo y tiempo y tiempo, pues solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Así que por, eso es por esa razón es importante saber cuáles son lo virtuoso, cuál es lo negativo, para que así vayamos dejando a un lado los negativos y ir cultivando los virtuosos. Es verdad que los pensamientos negativos no van a desaparecer ¿no? de un día para otro, no los vamos a abandonar por completo, pero sí que podemos ya irlos deteniendo, irlos frenando para que no se vayan eh, guardando en nuestra mente. Y eso sí ya es algo más fácil que ya podemos ir haciendo.

La, ajá, dice, la mente compasiva tiene la naturaleza de desear que todos los seres que sufren estén libres del sufrimiento. Medita la compasión hacia todos los seres, porque en los tres reinos de existencia están torturados intensamente de distintas formas por los tres tipos de sufrimiento. Ahora, si, José, ya no me acuerdo si, nos puedes, si le puedes ayudar a decir cuáles son los tres tipos de sufrimiento. Ropa <raurai> cheguillensa. No, cheguillensa. No, 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 no. Pues dilos. Sí. Vale, pero ahora no solo eso. ¿Qué quiere decir sufrimiento de sufrimiento? Pues sería el sufrimiento ordinario de dolores y dolor físico. ¿da ¿Y el sufrimiento del cambio? <laughs> No recuerdo muchas Ah, sí, sí. Que independientemente del reino de existencia donde estemos, es pues esto? Siempre aparecerá sufrimiento. ¿Caba quién es la miñez o cada quien es la miñez? ¿Caba quién es ¿Cómo es Ya no lo sé, es que no lo sé. <laughs> Tú explícanos. <laughs> ¿Cómo es eso? Kalaa shinbu see, zhukawa uma yaajspeeksi dropo <laughs> hlaaja zarezi Saamat shinbu yadzi, isi xingi wa ifaai daugu gandayna yigo shiwab yaaj�� bells ha ketchup ingjiya kar jayi iyo ya tanzij ayadwa tanzij iyo de yakayam avega jayi Dua shiwaa nuyang kamba nagavai yaajta ya tanzi zaang yuo

cuando, por ejemplo, físicamente, cuando tenemos una molestia, un dolor, eso es sufrimiento del sufrimiento. Pero también hay sufrimiento del sufrimiento a nivel mental. Cuando tienes un sufrimiento también a nivel mental, eso es sufrimiento del sufrimiento. Porque es la sensación de sufrimiento. Puede ser física o mental. El sufrimiento del cambio se refiere cuando comes, por ejemplo. Cuando estás comiendo, estás muy a gustito comiendo, pero si sigues comiendo, comiendo, luego ya el estómago duele. O por ejemplo, es, de, es ese cambio de estar de algo agradable, luego se pasa a sufrimiento. O cuando estás eh, en un día caluroso, que hace mucho calor y te pones debajo del aire acondicionado, claro, al principio estás muy a gustito y dices, qué bien, qué a gusto, pero ya después de un rato de estar ahí debajo del aire acondicionado te empieza a entrar frío, te empiezan a doler los, los huesos, te empiezas a, a sentirte mal. O también cuando, por ejemplo, cuando estás sentado, en este, eh, estás sentado, como ahora que estamos sentados en el suelo, ya nos empiezan a doler las rodillas, ya estamos molestos, queremos levantarnos, y entonces empezamos a andar, pero si andamos y andamos y andamos y estamos... Kilómetros andando, pues ya llega un momento en que las piernas nos empiezan a doler. Ese es el sufrimiento del, del cambio. Mm. Y ahora sí, ya el tercero. El tercero, el, creo, creo que cuando por el hecho de tener los agregados contaminados, siempre estaremos a expensas de experimentar sufrimiento. Nyevo pumpo y inza, tungayong y yo reza. La, Laborente. Nyevalen pumpo.

¿A qué nos referimos con este sufrimiento? ¿De ¿Cuál es su naturaleza? ¿Si estamos hablando de una sensación o no? Es neutro, que yo sepa. Es el mero hecho de tener, como decía, los agregados contaminados, que eso da la base para que vengan los otros dos tipos de sufrimiento. Luma ten res. Luma ten res. Randy.

que lo abarca todo, o que lo impregna todo, por un lado significa que desde el ser que está en el, en el infierno más infernal, hasta el ser que está en el estado que se llama el pico del samsara, el estado más alto del samsara, todos ellos, desde el más bajo hasta el más alto, están impregnados por este sufrimiento que lo abarca todo, que lo impregna todo. Por eso se le dice que abarca a todos, le, nos abarca a todos. Y es un sufrimiento en el cual, pues, mmm, como que uno es, si, uno es. Uno no tiene ese control sobre. Rawan eh, Menke Ese control sobre dónde nace, renace, entonces sigue dando vueltas dentro de este círculo del samsara. Eso es. Uh -huh. mm -hmm. 어 도시 다들 다 도미기 도미 컨데스 연구하라 세다 되게 시기 있어 그래서 와 어? Entonces aquí cuando habla de hablamos del sufrimiento del sufrimiento no los van a explicar. 제가 리시 심지 녀와원네 심지 간다 제가 규미제 규름도 사할어서 도미 나서기 쭉 지금 권한이 놓으시 좀 내려 가서 ཁྱི ཕྱད དམ ཁྱི 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 ཁ� ཁྱི ཕྱད ཁྱི 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 ཁྱི

deveu ion ce savez prendre ni ni da cigle ci co ne va chez vous ni toba ah toba da chevetume ni même du toba da chevetume ni oubu oubu que tu me tais moi tu le mangue chez vous tu regardes mais là tu as dit que tu as dans la affaire c'est non mais tu sais c'est pas de moi dans une ont los voy a leer aunque de hecho ya dice que ya se, ya se ha explicado entonces la mente compasiva tiene esa naturaleza de desear que los seres estén libres del sufrimiento por eso nos dice que hay que meditar en la compasión hacia todos los seres porque en los tres reinos de existencia están torturados intensamente por los tres tipos de sufrimiento y aquí nos van a hablar de el sufrimiento especialmente el sufrimiento del sufrimiento buda ha dicho que el calor y otros tipos de padecimientos torturan constantemente a los seres en los infiernos durante mucho tiempo muchísimo tiempo también ha dicho que los espíritus hambrientos están resecos por la sed y el hambre y experimentan sufrimiento físico inmenso. Asimismo podemos ver a los animales que sufren de muchas maneras. Se comen unos a otros, se enfadan y son heridos y mueren. Po podemos ver que los seres humanos también experimentan distintos tipos de dolor agudo, o no pueden encontrar lo que desean, o están resentidos y se dañan unos a otros, también sufren el dolor de perder lo bello que quieren y de tener que enfrentarse con lo desagradable que no quieren, que no desean, así como también enfrentarse al sufrimiento de la pobreza. Entonces nos está queriendo decir que nosotros tenemos que contemplar, meditar también todo, todos estos tipos de sufrimientos. Si sí, de verdad vamos a meditar en ello, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues primero... Todo esto es con la finalidad de generar compasión. Pues entonces, primero, uno cuando está contemplando el sufrimiento en la meditación, tiene que pensar en este sufrimiento como si, ¿qué pasaría si yo estuviera experimentando ese sufrimiento? Ponerlo en nuestra propia experiencia. Eso. <laughs> Yo creo que mejor nos tomamos un té. Cuando estamos hablando de sufrimiento, a veces hace falta descansar un poco. Porque el sufrimiento nos, no nos pone muy felices, que digamos. <laughs>

Hoy no sé por qué Juan está moviéndose de un lado para otro. <laughs>